Pero pasando al tema del fútbol femenino, hablemos directamente y nos trasladamos a las canchas de Greenfield, allá en Bosques de San Nicolás, en Misco, ciudad capital. Este día sábado, no, domingo, fue a las 11 de la mañana, se dio el partido de la jornada número 3 de la Liga Femenina del Fútbol Guatemalteco, y Deportivo Xela visitó al conjunto del Deportivo Pérez. Arrancaba el partido gracias a nuestro compañero Luis Rojas en la ciudad capital por la cobertura del mismo. Y acá tenemos pues lo que fueron las anotaciones del Deportivo Xela, que mantiene la consistencia. En 3 jornadas pues gana sus 3 partidos. Acá pues goleó 8-1. Iniciaba la cuenta pues Miran Escobar, una bonita definición ahí de primera intención para lo que era el 1-0 en el marcador. Y no cabe duda que era importante para el Deportivo Xela a través de Miriam Escobar y poner el 1-0. Luego vendría Álida Argueta para el 2-0 en el cobro de este tiro libre, para encaminar al equipo del Deportivo Xela a una victoria más, y aparecería la goleadora Madeline Ventura para poner el 3-0 y así ir sumando goles para lo que es este torneo por parte de Madeline Ventura. Y bueno, qué esfuerzo para el equipo. Se viajó temprano, don Alfredo, de las 4 de la mañana de Quetzaltenango. El partido fue a las 11 de la mañana. Y pues traen una victoria importante y bueno, una demostración de fútbol como siempre del Deportivo Xela. Acá se daba la segunda anotación en el partido para Madeline Ventura, que gana la posesión de balón. Iban ahí, se ve fácil, pero realmente hacer eso, don Alfredo, es trabajo, es consistencia, es perseverancia, pues que las chicas ahí lo han ido haciendo año tras año. Se daba el descuento por parte del equipo de Deportivo Pérez. Acá Andrea Chajón, ya pues esto estaba con tintes de goleada prácticamente, porque ganaba cómodamente 4-1 el equipo del Deportivo Xela al Deportivo Pérez. Pero volviendo al tema, don Alfredo, el equipo viajó muy temprano y regresó muy tarde realmente a Quetzaltenango, problemas en el retorno, pero gracias a Dios se pudieron solventar. A eso de la medianoche pues regresó el equipo, pero ahí está el trabajo, la consistencia, y acá no hay pretextos, como lo venimos diciendo. Acá no se tienen que acoplar las jugadoras al clima o al campo. Si juegan en grama sintética, pues ganan. Si juegan en grama natural, como en esta oportunidad, ganan y demuestran pues buen fútbol dentro del campo. Mantienen lo que es la consistencia, la perseverancia y las ganas y el deseo y espíritu deportivo, que por sobre todas las cosas está aquí delante del grupo de jugadoras. Miran Escobar había puesto esto 5-1, luego se da esta nueva anotación, un golazo de Madeline Ventura, y con esto pues Madeline Ventura llega a ¿cuántos goles, don Alfredo? Un total de 8 lleva ya Madeline Ventura en lo que es este torneo. El equipo de Deportivo Xela haciendo bien las cosas para seguir sumando. Y es que muestra lo que hemos venido viendo desde el partido, desde el torneo anterior, quiero decir. Y ahí está, yendo de visita, sacando los puntos, juega de local, saca los puntos, hacen el sacrificio de la madrugada para poder viajar y estar en los diferentes partidos. Pero no cabe duda que es algo que el grupo de jovencitas del Deportivo Xela muestra dentro de lo que es este Deportivo Xela para buscar las anotaciones. Vean, ahí está el último gol, el 8-1 a través de Samantha Reyes para la goleada, y bueno, contundente en cuanto al marcador, y suma 3 puntos más para totalizar 9 y consolidarse como líderes de lo que es la tabla de posiciones. Sí, en su grupo, que es el grupo número 3, de ahí equipos que están participando, y felicitaciones realmente al trabajo del entrenador. Pues de don Pablo Gómez también, que está por ahí, del profesor Jesús Alcázar y todo el grupo, y en especial también a don Enrique Villagrán, que es un bastión importante con el equipo. Así fueron los resultados de esta jornada 3 en el grupo 1. Guastatoya fue goleado por Unifut 12-0, Aurora 5, Palín 1, y el equipo de Amatitlán le ganó 2-1 a Mataquescuintla. En el grupo 2, Comunicaciones derrota 16-0 a Concepción, Monihuate empata 1 con Sacachispas y Cobaneras derrota a Catarinecas 6-0. Bueno, así fueron los resultados. Y en el grupo 3, Deportivo Xela líder de 3 jornadas, puntaje perfecto, 3 victorias. Es el líder y así fueron los resultados en este grupo 3. Panajachel le ganó 3-0 a Santa Isabel, Real Guatemala 2-1 sobre San Marcos, y Deportivo Pérez, como vimos, cayó en casa frente al Deportivo Xela 8-1. Así que felicitaciones, interesante lo que hace el equipo campeón del fútbol guatemalteco en la liga femenina, y ahora pues se preparará esta semana para jugar en condición de local el próximo domingo, y acá pues tendremos los datos interesantes acerca de lo que pueda hacer su participación y la invitación para que ustedes puedan apoyarles el próximo domingo acá en Quetzaltenango.